Hola amigo, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es el señor Alejos. Hoy le quiero mostrar cómo se comporta en este caso un 5S en equipo apagado conectado con la fuente de alimentación para que puedan ver cómo funciona y cómo que lanza los números de los amperajes, un amper y los miliamper, cómo es forma de encendido. Este equipo tiene en cuenta iCloud, pero después del resto todo está bien. Ya, mira, en primer lugar, cuando ya vemos que una placa está reparada y vemos que esté 100% operativa después de haberlo reparado, yo siempre le hago lo siguiente, y algo que aprendí es que voy a presionar el botón de encendido y usted va a ver cómo funciona los miliamperes. Presiono, corre y regresa. ¿Sí? No ha encendido, solamente botón, presiono, suelto y regresa. Nuevamente, presiono, suelto nada más. Presiono, suelto y regresa. Eso quiere decir que no hay corto, que todo está bien, he reparado el tema de táctil, todo está muy bien, todo está perfecto en este equipo, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo va ese tema, lo segundo que vamos a ver cómo va el tema de encendido. Miren, está conectado el cable, vamos a ponerle, se pueden presionar, 1, 2, 3, presiono, suelto, y empezó a encender, miren cómo corre, comenzó a correr. Quiero que vean cómo corre el ampere. Para los miliamperes, un amper, un equipo que está 100% operativo, y usted va a saber por qué. Ok, ya encendió, ya PMI funciona, ya funciona el procesador, está trabajando, hay comunicación, entró las líneas, baseman, todo está funcionando bien, todo está trabajando bien. Obviamente ya saben que 0.3.8 es cuando son equipos pequeños, 5S, 5, 5C, 4 hasta 3.8. A partir del 6 sí funciona con 4.2 de voltaje. Miren, ya presionó, ya encendió el equipo. Sí, miren cómo corre el amper. Ahorita se va a detener el equipo, se va a bajar la imagen, ¿no? No se va a apagar y va a estar en estado de reposo. Vamos a seguir observando. Ya observemos cómo está. Esperemos. Ya el equipo ya prendió. Ahora va a pasar a tema de reposo. Mire cómo funciona el tema de reposo. 330 mAh. 330 mAh. 2 ampere. 2 mAh, perdón. Ya cayendo a reposo. Está cayendo a reposo. Ya está. Es muy importante que sepan esto, que cada placa que vean que no tenga ningún tipo de corto, alteración, ningún problema, ya está cayendo en reposo. Este equipo está en reposo. Presionamos nuevamente para que hubiese encendido. Observe. Y otra vez empezó a funcionar. Interesante, ¿no? Ahora no sé si puedo llegar en la parte del botón, porque estoy con mi celular.
Vamos a ver si puedo hacerlo. Voy a presionar el botón touch, lo voy a presionar. Vamos a ver cómo funciona. Ajá, mire cómo funciona. Me interesa que vea cómo funciona el amper. Los voltajes. Ya. Ojalá que no se me desconecte. Trabajando bien. Miren cómo funciona el táctil. Cómo funciona el táctil, miren, observen. Se mantiene un número. Observen cómo funciona el táctil. Estos son los mayormente los números de los amperes, de los miliamperes, de los amperes, los amperajes, los amperios, cómo funciona. Bien, el equipo trabaje sin el problema de táctil, ya está listo. Queríamos subir este video para que sepan cómo funciona. Ya que estoy en mi laboratorio, en mi casa. Vino unas placas que me han dejado unas cosas por hacer. Ya. Bueno, eso quería mostrarles. Nuevamente va a bajar temas de reposo y terminamos el video. Para mí es muy importante que ustedes sepan esto, ¿sí? Lo vamos a reiniciar nuevamente porque se conectó aquí y listo. Ya está. Está corriendo el PMIC, trabajando bien, comunicación con procesador. Todo está bien. Y empezamos. Un amper se mantiene. Muy bien. Listo. Bueno, eso es todo. Espero que le haya pasado bien. Buena suerte esta la noche. Chau.